cavando una tumba por ahí, me estás haciendo perder el tiempo. ¡Es la única manera! Creo que los Forerunners construyeron estas estructuras nuevas sobre las viejas para protegerlas, honrarlas. Es pura especulación, claro. Necesitaría hacer una inspección de... Thank you.
Cortana, el Covenant se está poniendo pesado. No quiero descubrir mi posición, así que estoy desviando a unos cuantos rezagados hacia ustedes. Lo siento. Esos Pelicans son todo el apoyo que van a tener. Entendido, señora. Saliendo una góndola de las torres del otro extremo. ¡Sorpresa! Está llena de refuerzos del Covenant. Fueron tan amables de traernos un transporte. Este lago no podría haberse formado por la acción volcánica, lo que significa que o bien fue construido hacia propósito o fue creado por algún otro cataclismo. Lo siento, ¿intentabas matar algo? Thank you.
Ah, ya veo. Hay un sector sumergido que conecta estas torres con las estructuras periféricas. Parece que nos toca avanzar. A menos que prefieras nadar. Interceptado una transmisión del transporte de pesar hacia algo llamado Suma Caridad. Parece ser una disculpa formal para los profetas de la verdad y la piedad. Por lo que parece, se precipitó al atacar la Tierra. Pide a los demás profetas que lo perdonen por su prematura llegada, asegurando que no se esperaba presencia de humanos. Eso explica por qué había tan pocas naves en su flota, pero es extraño que un profeta tenga tan poca información acerca del mundo natal de su enemigo.
De los que nos hemos encontrado en nuestra búsqueda se han sentido obligados a unirse a nosotros, a tomar parte en un movimiento que prometía libertad por lealtad, salvación por servicio. Pero algunos, como los humanos, prefirieron obstaculizar nuestro progreso, bloquear nuestro acceso a lugares sagrados, dañar reliquias sagradas.
El transporte de pesar acaba de recibir respuesta de suma caridad. Es un mensaje muy bien encriptado del profeta de la verdad. Escucha esto. Tu premura ha puesto en peligro el cumplimiento del pacto del Covenant, amenazando la consecución de nuestros designios. El hecho de que se te ahorre la vergüenza de una audiencia pública es solo gracias a Piedad y a su sabio consejo. Verdad, Piedad, Pesar. Los tres profetas jerarcas. Matar a Pesar debería ser una conmoción para su clase dirigente, pero, siendo sinceros, parece que le harías un favor a Verdad. Recorrerán la senda. Ninguno quedará atrás cuando comience nuestro gran viaje. Esa es la antigua promesa de los profetas. ¿Viste? ¡Gran viaje! ¿Acaso no sabe lo que hacen estos anillos? Mi último viaje, jefe. Casi no me queda combustible. Hemos tomado el primer grupo de torres, así que lo dejaré ahí. Llame cuando esté listo para la evacuación. ¿Lo hemos logrado? Thank you.
¡Mirar! ¿Cómo va todo, par de dos? Hasta ahora todo bien. Estamos llegando al templo principal. Recibido. Estoy tan cerca de la biblioteca como puedo. Hay una especie de barrera. Estamos intentando encontrar la forma de sortearla. Los mantendré informados. La flota del Covenant más grande que jamás he visto. La más grande que nadie ha visto. Entra al templo y mata a Pesar antes de que nos detenga.